señor gobernador de la provincia de Santa Fe, me imagino que esto es como vivir una previa, ¿no?, de lo que le va a tocar todo esto que significa la responsabilidad de la conducción de la provincia de Santa Fe. Pero vivir estos 70 años no se puede dejar de lado por la trayectoria que significa Sancosegur, ¿no? Ojalá todo lo que uno tiene que hacer en la provincia fuera participar de eventos tan importantes como este. La verdad que es un orgullo para Santa Fe contar con una empresa cooperativa como Sancor Seguros, con 70 años de trayectoria, con prestigio, que es líder en su sector, en el sector de los seguros, no solamente en Argentina, sino en América del Sur. Pero además de ser líder en seguros, es líder en solidaridad, en compromiso con la comunidad, en responsabilidad social empresaria. Es una empresa que permanentemente está promoviendo innovaciones. Creo que si pudiéramos trasladar ese espíritu de Sancor Seguros al resto del país, yo digo que este sería un gran país, ¿no? Un país más cooperativo, donde nos podamos escuchar y trabajar en conjunto, codo a codo. Creo que es lo que está esperando la Argentina. Y yo creo que no es casualidad también que esta empresa decida festejar sus 70 años así abiertamente en este escenario con muchísima gente de Sunchales, con toda su propia comunidad que lo vio nacer de alguna manera. Sin duda, realmente notable que una empresa de esta envergadura, esta escala, haya decidido mantener su sede central aquí en la ciudad de Sunchales. Otras empresas se hubieran ido a Buenos Aires, se hubieran elegido las grandes ciudades. Sin embargo, Sancor permanece fiel a sus orígenes, a sus raíces, y eso habla muy bien de este grupo empresario, de esta cooperativa que nació prácticamente con esta ciudad o fue un fruto de esta ciudad de Sunchales, que es una ciudad tan emprendedora y donde el cooperativismo está prácticamente en todas partes. Seguramente nos vamos a reencontrar en otro gran evento que vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo. Como siempre decimos, nuestra presencia activa en los grandes acontecimientos, en la fiesta anual de la Unión Industrial de Santa Fe, seguramente allí en Aires del Llano nos vamos a estar reencontrando, también como una manera de un cierre de este 2015 muy exitoso para muchos empresarios, pero también con desafíos para el 2016. Sí, yo digo siempre que Santa Fe es agropecuaria si uno la mira desde un lugar y es industrial si la mira desde el otro. Tenemos el privilegio de ser una provincia que tiene dos patas muy sólidas en el sector agropecuario y en el sector de la industria. Así que no solamente vamos a participar de ese evento anual, sino que también vamos a anunciar allí un conjunto de medidas y de programas que vamos a poner en marcha desde el 11 de diciembre para apoyar y promover la actividad productiva de la provincia. Muchas gracias, señor gobernador, y por supuesto desearle muchísima suerte, que se inicie la actividad el próximo año. Usted formalmente va a asumir en todo esto del mes de diciembre, pero los desafíos van a ser muchos. Felicitaciones y nos reencontramos entonces el 28. Bueno, muchísimas gracias.